Bueno, pues el programa del viajero cumple ya un montón de capítulos y yo creo que debemos de dar algún cambio. Tenemos aquí a Hugo con un proyecto que nos has enfocado y dices, oye, tenemos que hablar de algo del Camino de Santiago. Estamos en pleno año santo compostelano. Cuéntanos. Pues claro que sí, estamos preparando una edición especial, podríamos decirlo así, del viajero. Y como indica muy bien este cartel, este poste, vamos a dedicárselo al camino olvidado del Camino de Santiago, que nos hemos estado empapando mucho. Por ejemplo, este poste concretamente pertenece a Riello, al municipio de Riello. Y bueno, pues el camino olvidado es un camino de una de las rutas del Camino de Santiago, el famoso Camino de Santiago, pero que desde las guerras de la Reconquista, pues como su nombre indica, quedó olvidado. Aumentaron los monarcas la seguridad en otros caminos, como el francés, por ejemplo, que es más famoso, y este pues lo dejaron en el olvido. Y uno de los objetivos que queremos hacer con el viajero ahora es darle un poco de luz y que deje de ser tan olvidado. Y bueno, lo veremos poquillo a poco. Darle vidilla, porque según me estabas comentando, hace ya 5 o 6 años que están intentando reactivarlo y bueno, pues a la vista está. Con este es uno de los formatos de mención de dónde transcurre el camino. Un camino muy especial porque me estabas comentando que recorre todo lo que es la parte más bonita de León, de toda la montaña leonesa, pues de lado a lado Pues prácticamente. sí, la ruta comienza en Bilbao, pero atraviesa pues una de las zonas más bonitas que tenemos en León y vamos a ir descubriéndolas poquito a poco con este viajero que queremos dedicarle al Camino Olvidado. Y bueno, son casi 500 kilómetros que tiene este camino de ruta y bueno, vamos a ir dando pinceladas y sorprendiendo seguramente a mucha gente para Les impulsarlo. sorprendemos porque vamos a hacerlo justo al revés. Vamos a empezar desde el último tramo de la zona de León que linda ya con el Bierzo, en dirección para atrás, ¿no? Eso es, ya empezamos sorprendiendo desde, pues haciéndolo del revés. Pero bueno, en esta ruta que vamos a hacer a la inversa, vamos a tener muchas cosas de interés, muchas cosas curiosas y sobre todo muchas cosas que la gente desconocía, que por ejemplo yo o tú estamos descubriendo mientras grabamos esto. Así que no tenéis, o sea, poner todos los días el viajero porque no Ahí estamos. merece, hay que verlo todos los días, no se puede olvidar. Aquí involucramos a empresas que son las que les pica mucho el que el camino pase por su zona. Vamos a involucrar también a los ayuntamientos, a ver si somos capaces de que también se mojen en esto y entre todos elevemos el camino olvidado a donde tiene que estar. A dejar de Hugo, estar en el olvido. ahí seguimos. Bueno, pues ya estamos llegando a Fasgar. Hemos dejado el cartel de bienvenida al pueblo y ya está esperándonos Rosy. La responsable municipal de aquí es la alcaldesa pedánea, Rosy. Buenos días. Buenos días, nos estás esperando aquí ante el tótem que identifica como ruta, como este es el sendero del camino olvidado, ¿no? Eso es. Bueno, en realidad el camino viene por la abajo, por el camino viejo, pero bueno, esto es la señalización de que aquí empieza el camino olvidado también. El camino olvidado, o sea que no va por la misma carretera, va un poquito separado Eso es. para que no haya problemas de circulación y demás, ¿no? Eso es. Sale por el camino viejo y ya llegas aquí a llegar directamente al albergue. Al albergue. ¿Qué plazas da este albergue? Tiene un total de 10 plazas. Ajá, Diez bueno. plazas. ¿Y se está notando ya un poco ese esfuerzo que estáis haciendo toda esta comarca de vender el camino olvidado? Sí, vamos, se nota muchísimo. Este año están pasando bastantes peregrinos y bueno, con el tema del COVID sí que es verdad que se frena un poco, pero ahora se nota mucho la incidencia de peregrinos. Además, es un camino totalmente diferente a los demás, un camino que no está nada visto, es todo montaña y la gente se está echando a hacer el camino sin lugar a dudas. Yo la verdad es que no desmerezco ningún tipo de camino de los que hay, ni el tradicional francés ni nada, pero este lo hemos estado revisando con Marta allí en la asociación Cuatro Valles. de Cuatro Valles y la verdad es que
de punta a punta todo el cruce que hace León, bueno, de todo el camino, pero lo que nos interesa, que es la parte de León, es maravilloso. Sí, es impresionante, la verdad que es muy bonito porque tiene parte de montaña totalmente diferente. Por un lado está la montaña palentina, la montaña de León, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, vas cambiando de paisaje, y bueno, esta exactamente la bautizamos como la etapa reina, Fasgar, sería Riello Fasgar, o luego sería Fasgar y Güeña, y Fasgar y Güeña es la etapa reina, ya que subimos al Campo de Santiago, que es un espectáculo de hay glaciares, o sea, es impresionante. Esta es la etapa que divide ya lo que es León y Bierzo, ¿no? Eso es. Ya al llegar a Campo, ya pasaríamos a Colinas del Campo de Martín Moro, que eso ya es Bierzo, que el límite está justo allí, precisamente hay un monolito allí donde pone bienvenidos a Colinas del Campo de Martín Moro. Bien. Y allí en Campo pues tenemos una ermita en honor al patrón del pueblo, que es Santiago Apóstol, sí. Y allí pues eso, por eso mismo decimos que es la etapa reina, lo dicen todos los peregrinos, por el paisaje y el entorno. Oye, véndenos un poquito Fasgar. ¿Qué ofrece Fasgar al visitante? No solamente al peregrino, sino al visitante que quiera venir a conocer Fasgar, porque el panorama que tenemos aquí es impresionante, pero ¿qué hay actividades, qué cosas nos da el pueblo? Bueno, pues en Fasgar hay un montón de actividades por hacer, tanto senderismo como nosotros desde la Junta Vecinal, pues a través de la Junta de Castilla y León pedimos una subvención para arreglar la lechería e hicimos un proyecto que se llama Lechería de Bicicletas. ¡Anda! Tenemos allí 6 bicicletas para alquilar, que bueno, ahora la Junta Vecinal ha sacado a subasta también para que alguien lo pueda gestionar. Sí, hacer un mantenimiento. Exactamente, pero bueno, tenemos ese entorno también para... Y luego tenemos aquí un chico que ha montado una empresa también, que hace rutas de montaña, y una de las rutas, pues bueno, también puede ser subir a Campo de Santiago, etcétera, etcétera, con el conocimiento de la naturaleza, animales, etcétera. Las rutas esas, que serían senderismo, bicicletas, de todo eso tipo, eso es, ¿no? Sí, se podría hacer senderismo con bicicletas, uh-huh. Alquilar las bicicletas, y de hecho una de las opciones es hacer la etapa Fasgar y Güeña en la bicicleta. Oye, y luego población más o menos a lo largo del año, supongo que haya muchos cambios, ¿no? En invierno bajita de población y en verano un poquito más, ¿no? Pues en invierno somos 5 vecinos y cinco ahora mismo vecinos. Aquí igual hay 500 personas en el pueblo. Sí. Está, todas las casas están muy arregladas y la gente pues en verano suele venir. Vamos a dar un paseo por el pueblo, vamos a ver esas casas, casas de piedra típicas de toda esta zona. Eso es. Construcciones robustas, con el tejado de pizarra, porque aquí cuando nieva, nieva, ¿no? Aquí nieva de verdad, aquí nieva de mucho, de sí. Tirar mucho de pala. Sí. Oye, yo esto es una zona que ahora estamos en una época magnífica del año, donde se aproxima el otoño, que eso es ya una pasada de color, pero durante todo el año aquí se puede venir perfectamente a visitar, a disfrutar, no solamente del paisaje, sino bueno, pues a disfrutar de un día completo, ¿no? Sí, aquí no hay problema porque además eso, tanto el paisaje como el entorno es espectacular. En invierno sí que es un poco más duro y para hacer algún tipo de ruta y algún tipo sí. de montaña, pues nieva más y obviamente es más complicado hacerlo, pero bueno, que hay gente que viene con raquetas y con sus bastones y sube a Campo sin lugar a dudas, o sea que para que le guste la aventura aquí puede disfrutar de todo, de la montaña al 100%. Podemos venir a disfrutar del campo, podemos disfrutar del senderismo, de la montaña, de la cultura, del paisaje. Esto es el paraíso en la tierra, ya lo digo yo. Sí, señor. Tenemos el tótem que nos indica que estamos en medio del camino olvidado, pero le lo vamos a recordar con estos programas que empiezan hoy aquí, y a partir de aquí vamos a ir para atrás. Vamos a hacerlo al revés, porque somos así, somos diferentes. Rosy, ha sido un placer, vamos a seguir visitando el pueblo, ustedes nos acompañan y vamos a conocer más cosas que nos vamos a encontrar en Fasgar. Bueno, pues en el número 8 de la calle principal del pueblo, frente por frente de la iglesia, tenemos a Natura Explora. Es la empresa en la que Rosy nos estaba comentando que se dedican a todo lo que es actividades de tiempo libre, senderismo, todo tipo de rutas. Dice experiencias para recordar, no lo ponemos en duda porque lo que comentábamos antes, viendo los paisajes que hay por aquí, lo único que necesitamos es una mano amiga que nos lleve y nos enseñe todas las rutas que hay. Aquí nos habla un poquito de rutas guiadas de naturaleza, rutas en 4x4, rutas a la carta, o mañana un paraíso para descubrir con Natura Explora.
Bueno, pues buen momento para hacer un alto en el camino, parar a tomar una cervecita o comer un poquito. Aires de Fasgar. Buenos días. Buenos días. Aires de Fasgar. Aires de Fasgar. Oye, ¿te puedes bajar un momentito la mascarilla? Sí, claro. Rosy. La misma en todos sitios. Sí, señor. Pero nosotros estábamos dando una vuelta por el pueblo, viendo todo lo que nos había recomendado, y ahora te encontramos aquí. ¿Y eso? Pues nada, soy la propietaria de Aires de Fasgar también. ¡Anda! Aparte de presidenta de la Junta Vecinal, que no tiene nada que ver, pues... Sí, la propietaria. Sí, claro, en esta vida hay que vivir de algo y esto es una actividad como otra cualquiera. Exactamente. Oye, ¿qué tienes aquí montado? Porque lo que sí que me ha gustado muchísimo es toda esta serie de mensajes, que la verdad es que es una pasada. Siempre me ha gustado leer esos mensajes que siempre tienen un toque de algo, ¿no? Sí. Soy muy de frases yo. Sí. Y luego la gente también aportará algo. Sí, hay gente, pues cuando me dicen, por ejemplo, esta frase me la dijo un chico, no hay sueños imposibles, sino cafés demasiado cortos, y entonces la copié y la puse ahí. Y bueno, algunas así, pues que me gustan, de Frida Kahlo o demás, pero las otras, pues de gente que me fue diciendo cosas así, las fui acoplando un poco. Qué bueno. Oye, esto es un bar, restaurante, explícanos un poquito tu actividad. Pues somos bar-restaurante, nos dedicamos sobre todo al servicio de restauración y nada, abrimos todo el año, de enero a julio, abrimos dos fines de semana y luego durante la temporada de verano abrimos todos los días sin descanso. Sin descanso. Sin descanso. Aquí o sea que tienes el cuerpo cerrado total. Sobre todo este año que se está notando un montón. Que la gente se está tirando ya más al turismo rural directamente, sí. Está evitando ir a playas y demás. Este verano está siendo duro, duro. Oye, la verdad es que ha sido muy cómodo antes cuando hemos estado al comienzo del programa en el pueblo. El estar sin mascarilla es un alivio, ¿no? Sí, es verdad. Un alivio que se puede encontrar en un pueblo cuando no hay gente y puedes estar... Y que la gente es muy responsable en realidad, porque aquí quedamos muy pocos y si van de paseo, lógicamente no la llevan, pero normalmente todo el mundo... Muy correcto, siempre llevan todos la mascarilla. Es verdad que hay espacios que se puede quitar, pero luego sí que son aquí se portan con ese tema. Sí. Oye, explícanos un poquito, ¿a qué hora abres tú para que el que quiera venir a visitar Fasgar pueda venir a tomarse algo? Pues nosotros abrimos a las 12:30 de la mañana, porque bueno, como trabajamos también en bar, solemos cerrar tarde, abrimos a las 12:30 de la mañana y estamos aquí antes siempre, que si viene alguien a tomar un café... Ya vemos que ya tenemos los pinchos preparados. Los pinchos para la hora del vino, la cecina y el jamón de... Eso que no puede faltar. ...de León. Y nada, nos dedicamos pues eso, un poco a la comida tradicional, no trabajamos la menú, trabajamos carta, y nada, aquí todo el que quiera venir a comer rico y bueno, pues que no lo dude. Hemos visto una terraza magnífica, una parte cubierta, otra parte con las sombrillas, y luego aquí dentro, un montón de plazas entre un sitio y otro, un montón de plazas se pueden. Ahora mismo, bueno, tenemos el aforo al 75, que tendría dentro 67 personas, y en la terraza para otras 50 personas. Oh, oye, hay que moverse, ¿eh? Mucho. Razón tienes tú que tienes el cuerpo J en estos meses. De aquí al 15 ahora mismo, yo creo que en todos los pueblos, es cuando la gente mayormente viene de vacaciones y es cuando más trabajo tenemos. Oye, ¿qué es lo que no me puedo perder de venir aquí? Digo, quiero venir este fin de semana y te voy a encargar la comida porque sé que tienes, qué cosas ricas tienes. Pues mira, tenemos mucha fama por el cachopo de cecina y queso de cabra de Veiga d'Arte. Y también el cordero asado, que lo hacemos en el horno de leña. Ajá. Y bueno, un montón de cosas. Manitas con langostinos también es una especialidad nuestra que vendemos muchísimo. Y en tema postres, pues la tarta de queso y galletas, que es una delicia también. Qué bueno, qué bueno. Y luego para un picoteo más sencillo, decir, bueno, pues yo quiero venir a merendar porque he estado por el monte y voy a tomarme un algo frugal para luego marcharme para León. Mucha gente también nos pregunta, porque aunque trabajamos cartas, tenemos para picar de todo. Hay patatas del Valle Gordo, por supuesto, patatas salsas, tenéis tabla de embutido, tabla de cecina, tabla de quesos de aquí de León también, qué bueno. Pollo frito, o sea, hay un montón de tapas para poder picar tomando un vino, no hace falta que sea comida... Sí, en el restaurante. Oye, y lógicamente, como estás diciendo que tienes mucha afluencia de público, siempre es recomendable reservar, ¿no? Sí, sobre todo ahora en verano porque estamos desbordados y no va a marchar nadie sin comer, que siempre lo digo, porque aunque sea una tapa de cecina se le saca, pero sí que recomendamos siempre reservar porque estamos a tope. Claro, es que venir hasta aquí y decir, oye, son las 2:30, ¿no? Pero es que hasta las 4:30... Es muy complicado. Y lo que no nos gusta tampoco es que salga una mesa y que entre otro. Nosotros hacemos unas reservas concretas y cuando se acabe, se acabó.
preferimos poco y bien que mucho y mal. Claro, y que bueno, la gente esté cómoda y haga una buena sobremesa y que luego pueda tomarse algún licor el que no tenga que conducir y disfrutar un poquito de todo esto. Exactamente. Oye, un entorno precioso porque estéis un poquito elevados. Llegar aquí es súper sencillo, porque es llegar justo donde empieza la iglesia, te metes a mano derecha y llegáis en un pispás. Hay que subir un poco de cuesta, pero estamos cerquita, cerquita. Pero no hay pérdida. Está excelente. Oye, ¿y qué vistas se ven desde aquí? Bueno, las vistas maravillosas que tiene Fasgar. Sí. Aires de Fasgar, aquí es que sopla ese aire. Aquí sopla el aire, cuando sopla el aire sopla de verdad. Aquí arriba tenemos algo más también, ¿no? Sí, tenemos una casa rural para 16 plazas, que es de alquiler íntegro. Y normalmente también solemos, en invierno, en temporada de verano suele estar más alquilada, pero en invierno sí que cuando en otoño, primavera, alojamos también a peregrinos. Hay gente que, bueno, quiere albergue y hay otra gente que no quiere albergue y quiere dormir en habitaciones. Sí, dices que son 16 plazas, ¿cuál sería la cantidad mínima de personas que tú alquilarías? ¿Para cuántos? 4 personas. Mínimo. Al ser tan grande, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente, pues eso, en temporadas bajas, sí que alojamos a algún peregrino porque quiere dormir solo, porque claro, demás, sí. Y le hacemos un precio un poco más especial. Sí, sí, bueno, porque es lógico. O sea, 16 plazas, tenemos toda la planta de arriba. 2 plantas para ahí disfrutar. Arriba. 2 plantas para disfrutar. ¿En cuántas habitaciones está dividido esto? Tiene 6 habitaciones con 6 cuartos de baño. 6 cuartos de baño, o sea que aquí no hay pelea de que yo entro primero. Nada, aquí tienen todos la comodidad de tener cada habitación su baño. Oye, Rosy, esto es una maravilla, el disfrutar de un sitio tan estupendo, una comida que tú nos has abierto el apetito, o una tapita, aunque solo sea. Tal cual. Cerveza fresquita y a disfrutar. Un buen vino y a disfrutar del paisaje. Rosy, muchas gracias, vamos a continuar visitando el Camino Olvidado. Muy bien. Pues nos hemos desviado un poquito, estamos en el Ayuntamiento de Murias de Paredes, de donde depende Fasgar. Nos hemos acercado a conocer el Holandés Errante. El Holandés Errante es un centro de turismo rural que nos habían recomendado que no dejáramos de visitar si veníamos a esta zona. Y nos ha sorprendido gratamente. Aquí estamos tomando un vinito y fíjate lo que nos ofrece el Holandés Errante. Nos ofrece hasta 15 plazas en habitaciones de su hotel rural. Nos ofrece un restaurante, una terraza fantástica, un restaurante donde no nos podemos perder un cocido impresionante, donde no nos podemos perder unos cachopos y unas hamburguesas de buey. Y sobre todo, tranquilidad, amabilidad, buen producto y descanso. Ni más ni menos que el Holandés Errante. Estamos dentro de la ruta del Camino Olvidado, pero nos hemos desplazado un poquito, pero merece la pena. Que estoy gratamente sorprendido. Nos hemos venido a la casona de los Condes de Luna. Nos ha dicho la alcaldesa de Murias, dice Mari Carmen, dice, acércate hasta la casona. Digo, ¿qué me voy a encontrar? Dice, tú vete y lo ves. Y después de reservar, porque es conveniente reservar la hora, esto es en la época en la que estamos necesario que nos vayamos en grupos reducidos, pues subimos, nos encontramos con un audiovisual, nos encontramos con esta sala donde tenemos todos los pueblos que conforman el municipio y nos hemos encontrado con un montón de salas, con un montón de experiencias tan sumamente interesantes que yo creo que esto no lo podemos dejar pasar y tenemos que venir y cogernos a la alcaldesa de la mano y decirle a Mari Carmen, llévanos a conocer mejor tu municipio, llévanos a conocer mejor la casona y enséñala a los espectadores. Y eso es lo que queremos que ustedes vean el próximo día.
Bueno, pues cuando pasamos por Pandorado, con el Camino del Salvador, tanto vayamos o volvamos, hay que hacer una parada obligada. ¿Dónde? Pues mira, aquí, en Melius, en Pandorado, aquí estamos viendo la carretera, tenemos a este hombre que fabrica miel de bosque, de brezo, ¿eh? Mirad qué formatos le acabo de coger yo aquí. Ahora que está ahí el descargando, no le molestamos. Un formato para regalo con un dosificador, con un servidor o como lo queramos llamar. Y este que es el tarro tradicional de toda la vida. Miel de calidad. Hemos venido aquí en otras ocasiones, hemos estado charlando con él. Tiene una fábrica impresionante. Ahí le vemos descargando las colmenas. Trabajo de todos los días, que en pleno verano pues es lo que queda. Atender al ganado, es una clase de ganado como otra cualquiera. Vamos a continuar nuestro recorrido, le dejamos ahí funcionando y recomendación imprescindible, miel Melius.